Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo en una nueva jornada de nuestro espacio Hablemos sobre Realidad Nacional. Este día estaremos hablando sobre desafíos y oportunidades de trabajar el tema de desarrollo territorial desde la nueva Asamblea Legislativa y también cómo vincularnos con otros actores como los gobiernos locales, como las instituciones de gobierno. A nuestros invitados les hemos pedido que conversemos un poco alrededor de estos temas, pero también cuáles son las apuestas, los temas estratégicos que ellos identifican que están en el contexto para impulsar estos temas de desarrollo territorial. Hoy día tenemos dos invitados, se los vamos a presentar. Uno de ellos es Rodrigo Ayala. Él es diputado recién electo por Nuevas Ideas, que asumirá funciones muy pronto en la Asamblea, en la nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024. Rodrigo Ayala es licenciado en Economía y Ciencias Políticas de Texas Christian University. Tiene una maestría en Administración de Empresas de EUDE Business School. Además, ha sido asesor del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial en las áreas de desarrollo territorial, específicamente cooperación y relaciones internacionales. Y bueno, actualmente, pues ya pronto asumirá funciones como diputado de la República de El Salvador. También hemos invitado a Elisa Rosales. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con estudios en Políticas Públicas y Derechos Humanos. Tiene estudios de planificación de turismo en Beijing. Además, ha trabajado con el programa PATI, con la Alcaldía de San Salvador y con Corsa Tour. Ha sido directora electoral de Nuevas Ideas. Ha sido electa también como secretaria municipal de San Salvador por el Partido de Nuevas Ideas y actualmente también electa diputada por el departamento de San Salvador. Así de que les damos la cordial bienvenida a todas y todos ustedes que se conectan a este espacio. Como siempre lo decimos, este es un espacio de diálogo para conocer diferentes voces, diferentes actores del país que tienen vínculo con los temas de desarrollo territorial. Entonces, aquí cabemos todas y todos porque lo que queremos es conocer, que nuestros y nuestras invitadas nos trasladen información que sea de utilidad para el trabajo que cada quien realiza en sus instituciones, en sus redes y en sus espacios de trabajo. Queremos agradecer a todas nuestras redes de desarrollo territorial también que hacen posible el realizar esta actividad y a las entidades de cooperación que nos ayudan a empujar estos temas, a Hans Seidel Stiftung y a la Fundación Ford. Así de que sin más preámbulos, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a darle la palabra a Rodrigo Ayala para escuchar sus aportes en esta jornada del día de hoy. Una vez que nuestros invitados hayan terminado su ponencia, como siempre, vamos a hacer una foto de grupo para que todas y todos abran sus cámaras y luego vamos a interactuar en un espacio de preguntas por parte de ustedes hacia nuestros invitados. Esperamos que Elisa Rosales se pueda conectar en unos momentos. Parece que ya está llegando. Solo démosle un momentito para saludar a Elisa mientras se conecta. Elisa, muy buenos días. ¿Ya nos puedes escuchar, Elisa? Buenos días, un gusto saludarte. Muy bien. Mucho gusto, buenos días. Perdón, había tenido un problema de conexión. Excelente, muy bien. Ya te presentamos, Elisa, ya Muchas leímos tu gracias. currículum. Así de que vamos a comenzar con la participación de Rodrigo Ayala. Él va a tener un espacio de 20 minutos para hacer su presentación. Luego pasamos con Elisa, luego la foto y luego la parte de preguntas. Así de que comenzamos, Rodrigo. Tienes el micrófono a tu disposición. Muchísimas gracias, Enrique, y un saludo para todas y todos también quienes nos acompañan esta mañana. Estoy muy emocionado y gratificado también de que me hayan brindado este espacio junto con Elisa para poder platicar de los temas que convergen en el desarrollo territorial de este país. El enfoque que yo tengo y la apuesta número uno de frente a la Asamblea Legislativa es el desarrollo económico del territorio, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Primero quiero comenzar definiendo qué es el desarrollo territorial. El desarrollo territorial es una construcción social
que involucra a todos los agentes dentro del territorio, es decir, iniciativas individuales, locales, iniciativas colectivas, a diferentes agentes como organismos, organizaciones, al gobierno mismo, la estructura o modelo económico también que tiene el Estado, que esto es lo que se puede trabajar mediante la Asamblea Legislativa también, pero principalmente a los actores, es decir, a las personas que están en el territorio. No podemos nosotros, como funcionarios o como próximos diputados de la Asamblea Legislativa, aspirar a legislar con una base que no esté apegada a las necesidades o a la condición individual de cada territorio. Por ejemplo, les comento, en la trayectoria que tuve en el Ministerio de Gobernación, pude conocer diferentes lugares del Salvador. Por ejemplo, el caserío Portezuelo en Sonsonate. Este caserío, el principal producto que venden y que podrían comercializar de mejor manera son las flores, las hortalizas, las diferentes siembras, pero por la condición climática del lugar, ellos pueden sembrar flores y tener un producto de primer nivel, de primera calidad. Pero ¿qué pasa? El desconocimiento de los precios de mercado, de la demanda que ellos podrían ocupar para su favor, es decir, para vender a un precio justo sus flores y su producto, no lo pueden hacer porque tienen un desconocimiento de estas herramientas, tienen un desconocimiento de estos datos y de estas condiciones que les permitirían a ellos crecer. Entonces, ¿qué sucede? Ellos caminan 2 horas y media, 3 horas a pie hasta el casco urbano de Sonsonate y pueden vender estas flores y tienen diferentes clientes, floristerías de la capital del país, floristerías de otros departamentos que les compran a un precio bajísimo a lo que pudieran ellos vender. Pero ¿qué es lo que sucede? No han tenido la educación necesaria o no han tenido la disponibilidad del Estado, de organizaciones, etcétera, que les ayuden a promover el conocimiento dentro de ellos y su condición para que puedan vender de una mejor manera sus productos. Otro ejemplo, en Jiquilisco, en Usulután, el año pasado yo llegaba, y disculpen si les comento diferentes historias, pero creo yo que el punto final a lo que vamos a llegar es muy importante conocer las diferentes realidades de los diferentes territorios a nivel nacional. En Jiquilisco, como comentaba, por ejemplo, en Usulután, llegaba yo y visitaba una comunidad y me decían, mire, pero no convoque a la señorita que está en la casa tal, el tal número de casa. ¿Y por qué? Les comentaba, porque acaba de fallecer. Lo primero que yo pensé, pues bueno, le dio COVID, ¿qué pasó? Quiero escuchar, tal vez podemos ayudar en algo. Y me dice, no fue COVID, me dice la lideresa de la comunidad, sino que fue problema renal, porque aquí todos padecemos de los riñones, todos padecemos por los químicos de la agricultura que tenemos en las cercanías, los pozos de agua están contaminados y todo lo que nosotros bebemos son químicos, con agua, por supuesto. Entonces, al final, todos tenemos problemas renales y así se van muriendo. Ella me lo decía a modo un poquito jocoso, pero verdaderamente doloroso. Me decía, aquí uno por uno se van muriendo. Entonces, la necesidad de esa comunidad en Jiquilisco es muy diferente a la necesidad del caserío Portezuelo en Sonsonate, por ejemplo. Y así nos encontramos también con otros territorios que son más organizados. Por ejemplo, en Santo Tomás tenemos, no sé si ustedes la conocen, RUM, la asociación que es Red Unida de Mujeres, de Unión de Mujeres, perdón, que son mujeres emprendedoras que están sacando adelante el municipio mediante la agricultura. ¿Qué necesitan ellos? Ellos no necesitan necesariamente potabilidad en el agua, a pesar que sí la necesitan, pero no tan urgentemente como esa comunidad en Jiquilisco, pero necesitan de semillas, necesitan de educación agrícola, necesitan diferentes empoderamientos para poder salir adelante. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, en las zonas costeras pescadores, tenemos en diferentes zonas diferentes necesidades. ¿Pero a qué voy con esto? Que el Estado y la legislación se tiene que enfocar para poder ayudar estas diferentes temáticas. Hay una sombría grande que las engloba a todos, a todas, y es el desarrollo económico. En este país tenemos un porcentaje altísimo en la informalidad, es mucho más alto que el porcentaje de mercado que está formalizado. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, por más que trabajen, no van a poder contar con una pensión, que ese es otro tema, pero no van a poder contar con la pensión digna, no van a poder contar con una seguridad social en términos de salud,
no van a poder contar con acceso a créditos, por ejemplo, cuando quieran impulsar un proyecto, que esto me lleva también a otro suceso que viví en la comunidad del Milagro Mexicanos, que la gente estaba organizada, la gente tenía la visión, tenía el objetivo y lo que querían era construir una panadería en la comunidad, porque ya tenían los conocimientos de cómo elaborar pan, porque tenían personas que ya habían trabajado en el pasado en panaderías, pero no tenían acceso a un crédito para poder comprar un horno y poder producir este pan y venderlo. Lo habían hecho a escala pequeña, lo habían hecho de manera bastante rudimentaria y aún así las personas les compraban porque tenían un buen producto, pero no podían llevarlo al siguiente nivel porque la formalización es tan asfixiante financieramente en El Salvador que ellos no podían formalizarse y tenían que vivir de manera informal y esto conllevaba a no tener acceso a créditos para comprar el horno que necesitaban, esto conllevaba que tampoco iban a estar respaldados por una base legal, ni tampoco iban a tener la seguridad social que se merece. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros abrimos, económicamente hablando, las puertas para poder ingresar al mercado formal, esto quiere decir quitar impuestos a la microempresa, a los emprendedores, y no tiene que ser algo para siempre, permanente. Puede ser los primeros 2 años mientras la empresa se convierte en una empresa sólida y ya luego puede comenzar a pagar con una justicia tributaria, por supuesto, es decir, de manera nivelada, acorde a su segmento de empresa, poder pagar una pequeña contribución al Estado. Pero ¿qué pasa? Ahorita no es así. Ahorita uno comienza su empresa, su sociedad, su negocio, su emprendimiento y tiene que gastar y tiene que pagar desde el día cero. Entonces, incluso para la formalización hay que pagar cuando es una sociedad, por ejemplo. Entonces, sí creo yo que la apuesta principal, el enfoque principal que yo llevo es la economía, poder abrirle las puertas a los microempresarios, poder abrirle las puertas a los diferentes emprendedores, que esto, por supuesto, también va a conllevar a la innovación, va a conllevar a que las diferentes personas y las diferentes localidades, que es algo muy importante, puedan desarrollarse. Como yo les comentaba, la iniciativa o el objetivo de la comunidad del Milagro Mexicanos, si ellos tuvieran la oportunidad de poder ingresar al mercado formal, si tuvieran la oportunidad de tener acceso a créditos blandos, que son a bajo interés, a largo término de pago, pueden, por supuesto, crecer su iniciativa, pueden comenzar su emprendimiento y llevarlo a otro nivel. Ahora bien, esto también nos lleva a un segundo eje, que es la educación. Y por eso les comentaba el ejemplo del caserío Portezuelo. Ellos tienen la tierra, ellos tienen el conocimiento, ellos tienen cómo crecer su emprendimiento o su manera de operar el producto que tienen en el caserío, pero no lo pueden hacer porque no tienen la educación necesaria, no tienen la información necesaria para saber precios, para saber cómo se puede vender de una mejor manera o incluso tener acceso a clientes en el extranjero. Esto puede ser de mucha ayuda si el Estado, por supuesto, acompañado también sería un placer de diferentes organizaciones, de diferentes organismos internacionales, incluso o misiones oficiales extranjeras, como podrían ser diferentes países que se quieran sumar también a este objetivo de poder educar a la población y educarla en conocimientos prácticos que les ayuden de verdad para crecer su emprendimiento o su negocio. Imaginémonos nosotros en este caso puntual del caserío Portezuelo. Yo les expongo los casos que más me han marcado porque tienen más definida la necesidad y tienen más definido cómo nosotros podríamos ayudarles para que ellos crecieran. Si nosotros nos unimos, los diferentes actores que podemos unirnos y podemos trabajar en pro de la población, que somos el Estado, en el caso de a partir del 1 de mayo, nosotros los diputados electos, los diferentes organismos, organizaciones, actores socioeconómicos, actores culturales, que podamos enseñar e impulsar una educación práctica que sí les pueda generar mayor rédito financiero y al final de calidad también de vida sostenible y calidad humana. Porque si nosotros incrementamos el ingreso para una comunidad, para una organización dentro de una comunidad, para una finalidad individual en una comunidad o una finalidad colectiva, nosotros estamos generando bienestar en esa comunidad y estamos generando como efecto colateral una mejor vivienda, mejor alimentación, mejor acceso a diferentes
a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, nosotros, y yo sé que Elisa conoce muchísimo de lo siguiente, de todas las condiciones precarias en que las comunidades se encuentran. Y no nos tenemos que ir lejos en el país. Podemos ver aquí mismo, en San Salvador, podemos ver comunidades que ahorita viene la época lluviosa, va a llover, se les va a caer el techo nuevamente porque ya se les cayó el año pasado, ya se les cayó el año antepasado y así sucesivamente. Va a venir ya sea el Estado, una organización, una iniciativa de jóvenes, de adultos, etcétera, les va a construir la casa otra vez con materiales, por supuesto, que no van a durar el próximo invierno y cada año es el mismo ciclo. Pero si nosotros educamos a esta población, le damos las herramientas para que ellos de manera sostenible e individual se puedan empoderar, puedan crecer económicamente, al final eso se va a traducir a una vivienda que va a poder soportar diferentes inviernos, pero no estar simplemente dando una curita o una venda cada año, cada año, cada año. Tenemos que ver una estrategia que pueda ser sostenible y que les pueda dar a las personas en el territorio los elementos necesarios para que puedan ellos por sí solos progresar. Creo que hay mucha oportunidad en ese ámbito. Por supuesto que hay ejes que tienen que ser tomados en cuenta siempre dentro de la economía y es el eje medioambiental. No podemos aspirar a comenzar una iniciativa que va a conllevar a deforestación o no podemos aspirar a comenzar una iniciativa que va a conllevar a contaminación en el agua, en el medio ambiente, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto repercute nuevamente y si vamos a comenzar las cosas o vamos a comenzar una iniciativa, la tenemos que comenzar tratando de abarcar todas las aristas para que el país se desarrolle de una manera sostenible y de una manera medioambientalmente amigable y de una manera que al final no por tapar un hoyo vamos a destapar otro, vamos a causar otro daño. Tenemos que ver todo como un enfoque integral y tenemos que ver todo con diferentes ejes transversales como lo es el medio ambiente, la educación, tema del agua también. Por ejemplo, y tomando otra vez el ejemplo de Jiquilisco, en Usulután, uno podría decir, pero es carísimo abrir un pozo o darles el acceso a agua potable a esta comunidad. Queden en Jiquilisco, en Usulután, y no son los únicos. Hay alrededor de 3.500 familias viviendo en los alrededores de esa zona que se ven afectados por el mismo tema del agua. Y eso es una zona que he visitado. Estoy seguro que hay más zonas, y ya no se diga en el resto del país, que también tienen el mismo problema. Pero esto conlleva muchísimo dinero. ¿Pero qué pasa? El rédito también no solo se traduce a un rédito cualitativo en calidad de vida y en bienestar de la población, sino también cuantitativo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros garantizamos, imaginémonos cuánto gasta y cuánto tiene que proveer de salud las unidades de salud, hospitales de la zona, de Usulután, por ejemplo, de todas estas personas que están yendo, necesitan diálisis, necesitan diferentes medicamentos, eso con el tema de insuficiencia renal, pero ¿qué tal de los problemas gastrointestinales que son la tercera enfermedad o la segunda enfermedad, me parece, de mayor prevalecencia en este país? Estamos hablando de problemas de diarrea, vómitos, gastritis, bacterias nocivas, como puede ser el Helicobacter pylori, que en el futuro se desarrolla un cáncer del estómago, del esófago, del intestino, que esto, si nosotros atacamos el problema del agua, podemos desabastecer las unidades de salud y podemos desabastecer de tanto gasto, de tanto costo a la red de salud del Salvador. Entonces, al final, toda la inversión que nosotros hagamos en la población, ya sea de agua, ya sea de empoderamiento, ya sea de educación, ya sea de abrir las puertas del mercado para que las personas puedan formalizarse y tener acceso a créditos, poder tener acceso a una seguridad social, poder tener acceso a todos los beneficios de ley que esto conlleva, al final se va a traducir también, por eso digo es una inversión, no es un gasto, se va a traducir a que la comunidad misma va a prosperar, el Estado va a generar mayormente renta, porque por supuesto que cuando lleguen a formalizarse, por muy poco que paguen, imaginémonos cuántas micro, pequeñas y medianas empresas o microempresas, en este caso, y emprendedores existen en este país. Son millones. Si estos, aunque fuera un dólar que pagaran, $2 que pagaran, por supuesto que sería un rédito bastante grande para El Salvador, que con estos también podrían tener diferentes proyectos sociales para la comunidad. Entonces, creo yo que la visión tiene que estar enfocada en las necesidades de la población.
Yo personalmente soy un amante del estudio, soy un amante de los temas académicos, incluso estoy por comenzar otra segunda maestría ahorita en línea, pero todo el conocimiento que uno adquiere en el tema académico, todo el conocimiento que uno adquiere estudiando, no sirve de mucho si no se tropicaliza para las necesidades o las condiciones actuales en las que uno va a trabajar. Yo podría hablar de diferentes temas que en libros funcionan y que son casos de éxito en otro país, pero no son las mismas condiciones que tenemos en El Salvador. Algo muy importante y el enfoque y el reto o el obstáculo más grande es salirnos de esa caja y pensar de manera tropical al Salvador, pensar con base en las necesidades actuales y de la realidad salvadoreña. Por eso mismo es la importancia de conocer los diferentes territorios, conocer las diferentes necesidades, conocer, porque esto uno lo escucha mucho, sobre todo mediante de los políticos, que siempre han dicho, yo conozco las necesidades o hay que conocer las necesidades, yo he hablado con la gente, sí, pero de eso, pasar de eso a pasar a traer la solución, hay un camino muy largo por hacer. Las necesidades se pueden conocer, pero si nosotros el día de mañana las ignoramos y pasamos una ley que no tiene absolutamente nada que ver con las necesidades de la población, entonces no estaríamos cumpliendo el trabajo, no estaríamos cumpliendo la misión de haber escuchado estas necesidades. Por supuesto que hay necesidades que tenemos que también nosotros ser realistas y verlas dentro del mapa holístico que es el desarrollo territorial de El Salvador para saber cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no. Las que acabo de mencionar son unas de las que yo encuentro mayor factibilidad para que se puedan llevar a cabo y pueda existir una nueva legislación que trabaje para ello, como es el tema económico, por ejemplo. Entonces, creo yo que sí, el enfoque principal, como mencionaba, es estar de la mano con la población, es estar conocedor en tiempo real de todo lo que está sucediendo en las comunidades, de todo lo que está sucediendo en todos los municipios del país, para poder... Por supuesto que no vamos a poder legislar específicamente para cada condición, no podríamos legislar de poder se puede, pero no tendría objeto legislar específicamente para los productores de flores, pero sí se puede legislar para todos los emprendedores, sí se puede legislar para una educación práctica para todas las personas que quieren comenzar un emprendimiento. Ahora bien, hay algo muy importante también aparte de la legislación. Hablo mucho de la legislación porque es el trabajo que nosotros con el ISA nos vamos a enfrentar a partir del sábado. Pero la legislación no tiene sentido si no cobra vida en su ejecución. Y para eso entran unos agentes fundamentales dentro de todo este mundo o este ecosistema para ayudar el desarrollo territorial. Y son las municipalidades, son los diferentes alcaldes y alcaldesas del país, los gobiernos locales, quienes van a poder también darle vida a todas estas iniciativas. Por supuesto, el gobierno central también. Imaginémonos que proponemos un programa educativo para que todas las iniciativas de la mano con la apertura del mercado para los emprendedores y la microempresa, ¿cómo se va a dar cuenta el emprendedor? ¿Cómo va a saber la microempresa que ya tiene acceso a esto? ¿Cómo van a saber los diferentes vendedores informales o los diferentes comerciantes informales, ahora llamados comerciantes por cuenta propia, cómo van a saber que tienen acceso a todas estas nuevas modalidades o facilidades? Hay un trabajo en conjunto enorme que hay por hacer, desde educar, mostrar la nueva legislación, mostrar las nuevas condiciones para acceso a créditos, oportunidades de ley, etcétera. ¿Cómo logramos eso? Necesitamos un trabajo articulado con los gobiernos locales, con las diferentes organizaciones, con el gobierno central y con el individuo en la comunidad. Entonces, por eso mismo comenzaba también platicando de qué es el desarrollo territorial, es la construcción social llevando a los diferentes agentes dentro del país, de actores socioeconómicos, empresa privada, organizaciones, gobiernos locales, gobierno central, asamblea legislativa y para poder abordar estos, ahí veía una pregunta, ¿qué papel iban a jugar las asociaciones dentro de los gobiernos locales? Ya se me desapareció, pero entiendo que esa era la pregunta. Las diferentes asociaciones no tienen que abarcar todo el país. Por ejemplo, en Santo Tomás, yo trabajaba con esta red unida de mujeres. Ellos son una asociación que está empoderando a las mujeres en Santo Tomás. Por supuesto que esa asociación no está empoderando los 262 municipios a nivel nacional. Está empoderando Santo Tomás y ahorita está aspirando a empoderar 3 municipios más a nivel nacional, no solo San Salvador departamento.
Entonces, las asociaciones pueden trabajar de la mano con los gobiernos locales, pueden trabajar de la mano si están bajo la misma visión y bajo el mismo, que la visión al final no es una visión de Estado, es una visión de la comunidad, que el Estado simplemente se está convirtiendo en el facilitador para dar las herramientas necesarias para que la comunidad misma pueda prosperar. Entonces, creo yo que las asociaciones no hay que pensar, si no abarcamos toda la nación, no está funcionando la asociación, no. Acordémonos que hay un dicho muy importante que a mí me gusta y es un poquito también, digamos, que se escucha en las calles del Salvador, y es: no se puede comer uno la ballena entera o el pastel entero de una sola mordida. Entonces, creo yo que las diferentes asociaciones pueden poner su granito, pueden trabajar con las diferentes municipalidades, no necesariamente decir, ah, bueno, si no abarcamos 10 municipios, no estamos haciendo o no estamos haciendo ningún cambio en el país. ¿Cómo no? Por supuesto que con una familia, con una persona que nosotros ayudemos, que le demos las herramientas, que los empoderemos, que los eduquemos, vamos a estar haciendo un gran cambio que el día de mañana se va a ver reflejado en una nueva generación con más oportunidades. Creo que hasta aquí llego con mi presentación. Si hay alguna pregunta, no sé si estas vienen después o ahorita va Elisa y después vienen las preguntas. De igual manera, me encantaría conversar un poco. Muchas gracias, Rodrigo, por apegarte al tiempo. Efectivamente, las preguntas van a ser después de la presentación de Elisa. Así de que vayan ahí manteniendo sus preguntas. Algunos ya están formulando sus preguntas por el chat. Vamos a escuchar en estos momentos la presentación de Elisa. Elisa, tienes el micrófono para ti. Muchísimas gracias. Voy a compartir en la pantalla una pequeña presentación para que podamos conversar. No sé si ya pueden ver la presentación. Sí, ya se ve, Elisa. Ok, muchas gracias. Bueno, primero agradecerles el espacio. Considero que estos espacios son importantes para que podamos compartir, para que podamos retomar insumos, tanto nosotros, Rodrigo y yo, de los aportes que ustedes van a dar, así como también ustedes puedan escuchar un poco acerca de lo que nosotros tenemos por aportar. Un saludo también a Rodrigo, un gran amigo con el que pronto vamos a empezar con un proceso bastante importante para el país. Y bueno, cuando nos hicieron la atenta invitación, nos hablaban de los desafíos y las oportunidades que íbamos a tener en la legislación. Pero como estamos enfocados hacia el desarrollo territorial, yo quisiera empezar igual que Rodrigo y aportar una definición del desarrollo territorial. Un par de definiciones que creo que son bastante buenas. Por ejemplo, tenemos una definición de la CEPAL que entiende el desarrollo territorial como proceso de construcción social del entorno impulsado por la interacción de las características geofísicas e individuales y colectivas de los actores. Y FUNDE también nos ofrece una definición en la que nos habla de un proceso de transformaciones sociales, económicas, ambientales, políticas e institucionales. Ustedes que, según lo que me comentaba Enrique, se dedican al tema del desarrollo territorial, no me van a dejar mentir que la gente cuando escucha este término piensa que todo es el desarrollo territorial y el enfoque tiene que ser integral. Eso sí, tiene que ser un enfoque integral, pero para mí el desarrollo territorial también tiene que ver con la potenciación de las capacidades de los individuos y las asociaciones que tenemos en un determinado territorio, por así decirlo. Entonces, la única manera de poder, como instituciones del Estado, poder trabajar en pro del desarrollo territorial es estando en el territorio y conociendo sus capacidades, tanto en recursos naturales, en recursos humanos, para poder ver la manera de potenciarlos y enfocarlos en el trabajo para que se logre, pues, un desarrollo a nivel humano. Entonces, a partir de esto, considero que tenemos como Asamblea Legislativa, pues, un
unos desafíos muy, muy grandes, hay una deuda social muy grande hacia nuestra población, pero pudiéramos identificar estos a partir de los ejes de trabajo que vamos a desarrollar y que personalmente pues, voy a retomar en la Asamblea Legislativa. Lo primero, considero que la Asamblea Legislativa hoy por hoy es una institución que el 75% de la población, según las últimas encuestas, la considera la institución más corrupta del país. Entonces, retomar una institución que tiene esta percepción por parte de la población no es fácil. Por lo tanto, una de las primeras propuestas que como bancada pues nosotros vamos a desarrollar es la reingeniería del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Y esto va enfocado a que la Asamblea trabaje en concordancia con el gobierno central, con los gobiernos locales y ya no sea un órgano que es verticalista, que es excluyente. También la nueva asamblea pues va a posibilitar la coordinación muy muy cercana con los gobiernos locales. De hecho, tanto Rodrigo como yo hemos estado en territorio por el área en la que nos hemos desarrollado laboralmente y conocemos no todo el país, pero sí la realidad de muchos lugares y sabemos las necesidades que hay, pero también sabemos identificar que esas necesidades es necesario compartir y que haya una retroalimentación con los líderes y con las comunidades organizadas para que éstas puedan también hacer ver sus necesidades. Como lo decía Rodrigo, es importante conocer para poder legislar. Ese es uno de los fallos que considero la Asamblea Legislativa tuvo. Ha estado muy alejada de la población. Entonces, ¿cómo legislar en función de si no sabemos la realidad y todo lo que se está pasando, y todo lo que se está manejando y todo lo que está pasando en el territorio? Entonces, una de las propuestas que llevo a nivel personal es potenciar mecanismos que nos permitan esa comunicación. Mecanismos que pueden ser, de hecho, no se incurren en más gastos, sino se pueden utilizar, por ejemplo, las mismas unidades departamentales que tiene la Asamblea Legislativa para tener un equipo que esté de cara al territorio, no solo recibiendo solicitudes como se ha manejado en otras asambleas, sino de hecho fomentando la organización y la participación ciudadana, que considero es un elemento clave del desarrollo territorial. Y por supuesto, mejorar la calidad de vida de la población es uno de los desafíos más grandes que vamos a tener. Y bueno, a manera personal también voy a trabajar muy de cerca con el tema turístico, porque considero que es un tema de desarrollo territorial muy importante y que este gobierno le está dando mucho impulso y puede ser una herramienta de desarrollo tanto para mujeres como para hombres, jóvenes también, y poder desarrollar emprendimientos, lo que va muy en concordancia con los ejes de trabajo que también tiene Rodrigo, que de hecho lo platicábamos antes de esta sesión, que es un trabajo muy articulado. Yo considero que también uno de los desafíos más grandes que tenemos es la articulación de estos actores, porque sabemos que tenemos a los gobiernos, las alcaldías, la Asamblea Legislativa, las empresas privadas que juegan un papel importante en la dinamización de la economía del país, por ejemplo, por también la banca multilateral y la cooperación, que bueno, no sé si acá hay representantes de alcaldías, pero o personas que estén ligadas a la función municipal, pero la cooperación internacional se va a volver también un ente clave en el desarrollo de estos próximos años para poder emprender proyectos, ya que sabemos que hay ciertos problemas en las arcas del Estado, en el manejo de los fondos, y eso va a limitar bastante las gestiones. Entonces, lo que nos queda también es tocar puertas para que la cooperación internacional sea un aliado. Los ejes de trabajo que personalmente voy a desarrollar es el desarrollo local, el turismo, el género y la educación. Esto es aparte de los ejes de trabajo que vamos a llevar como bancada. Entonces, por ejemplo, las oportunidades que hemos logrado identificar es que el desarrollo local puede fortalecer todas las capacidades de los municipios y
Bueno, a partir de esto hay algunos datos, por ejemplo, les comento. Hay municipios que de San Salvador, de los 19 municipios, encontramos que en 2019 hubo dos municipios que no ejecutaron el FODES. Entonces, y municipios que tenían muy baja ejecución de los fondos FODES. Entonces, estas cuestiones son preocupantes porque, aparte de todo el hecho del mal manejo de fondos, teníamos fondos, pero no fueron ejecutados para los proyectos que la gente de verdad requería. Yo estoy segura que si nos ponemos a analizar estos municipios, por supuesto que la gente necesitaba proyectos, no es que no se hayan necesitado. Entonces, se trata de generar esa comunicación entre la asamblea, los gobiernos locales, para poder hacer un mejor uso de los recursos, para poder redirigir el trabajo hacia donde se tiene que dirigir, que es la población, por supuesto. Y se trata también de generar la capacidad de la participación ciudadana de las personas. También considero que el desarrollo de la infraestructura y los servicios básicos es importantísimo. En este punto yo lo enlazo también con el turismo. No podemos tener un destino turístico desarrollado si no tenemos la infraestructura y los servicios básicos necesarios para poder ofrecer una experiencia turística que de verdad sea reconocida a nivel internacional. Entonces, hay muchos destinos, hay muchos municipios que tienen potencial turístico y que tienen recursos turísticos naturales muy, muy grandes que en otros países no son muy valorados y no son accesibles. En cambio, nosotros tenemos muchos de estos recursos, pero no contamos con la infraestructura básica para poder recibir a estas turistas y poderles dar una experiencia. Entonces, por ejemplo, el tratamiento de aguas, la energía eléctrica, la conectividad, son elementos importantísimos que complementan el turismo y la experiencia turística. Y, por supuesto, el turismo es una reactivación económica y es una oportunidad de que las localidades pues desarrollen su potencial y puedan también generar ingresos y, por supuesto, también impulsar el emprendedurismo, que está bastante ligado a lo que Rodrigo mencionaba. Por ejemplo, también el crecimiento económico está muy ligado al turismo, como se los mencionaba. Saben que durante 2019 el turismo nos aportó 2.5 millones para nuestro PIB. Entonces, es importantísimo que fomentemos la inversión turística. De hecho, una de las de los proyectos en los que me encuentro trabajando es estoy trabajando de la mano con el personal técnico del Ministerio de Turismo y Corsatur e ISTU para poder presentar las reformas a la ley de turismo, que hay bastantes vacíos en el marco legal turístico. Entonces, estamos buscando la manera de incluir incentivos para la inversión de la micro, pequeña y gran empresa, por supuesto, y así fomentarlo en los diferentes puntos turísticos que pudiéramos tener en nuestro país. Actualmente contamos a nivel nacional con 2.919 empresas turísticas. Las empresas turísticas están divididas en 5 rubros que están clasificados en la ley de turismo. Ahí incluyen, por ejemplo, todo el tema del alojamiento, que son los hoteles, el tema de la alimentación, que son restaurantes. Tenemos el tema de recreación, de información turística y de transporte turístico. Entonces, fomentar la inversión y proteger a este sector empresarial es importantísimo para el crecimiento económico. Y por supuesto, desde la Asamblea Legislativa vamos a ver por este sector, que durante la pandemia pues ha sido uno de los más resilientes y fue el primero que cerró y el último que abrió sus servicios, pero ha sido un sector que de verdad está creciendo. Nos estamos recuperando, pues todavía sabemos que estamos con este tema de la pandemia, pero el sector turístico ha sido uno de los que más apoyo ha recibido por parte del gobierno y esperamos que siga siendo así. Desde la Asamblea Legislativa vamos a ver por estas reformas de ley que nos van a ayudar a ordenar
el tema turístico. También comentarles, bueno, mi experiencia laboral ha sido en Corsatur, estoy en la Corporación Salvadoreña de Turismo, con el Ministerio de Turismo estamos trabajando de la mano y pues al llegar la administración del presidente Bukele nos dimos cuenta que no había un inventario de empresas turísticas. Entonces, si en este espacio hay personas que son representantes de gobiernos locales o de instituciones de gobierno, sabrán la importancia de conocer qué tenemos en el territorio. Eso es parte fundamental del desarrollo territorial, saber cuántas empresas tenemos, saber cuántos emprendimientos hay, cuántas oportunidades para inversiones hay, es una parte fundamental, sobre todo para los gobiernos locales y los gobiernos centrales, conocer el amplio espectro de empresarios que tenemos y la manera en la que se les puede apoyar y fomentar su crecimiento es para mí una de las claves. Entonces, si hay representantes de gobiernos locales, pues les invito a que generemos inventarios, no solo inventarios turísticos, sino inventarios de empresas, inventarios de emprendimientos, inventarios de toda esa información nos va a servir para alimentar y para generar planes. Entonces, esa también es una de las propuestas que tengo, que generemos un nuevo censo a nivel nacional. En este momento, pues todavía no se cuenta con una información fidedigna de cuántos salvadoreños hay en nuestro territorio y cómo responder a las necesidades de ellos si ni siquiera sabemos cuántos somos. Entonces, para mí es una pieza fundamental en el desarrollo territorial. Por supuesto, por el mismo tema del desarrollo territorial, tenemos el liderazgo de muchas mujeres, el liderazgo, y sabemos que somos la mayoría de la población, más del 53% de la población, entonces el sector mujer tiene que ser tomado en cuenta para todos, para todas las leyes, para todas las reformas que se puedan hacer, y por supuesto, desde la Asamblea Legislativa tengo el compromiso de impulsar la inclusión de la mujer y de generar oportunidades para mujeres que también son cabezas de hogar y que no han tenido las opciones para poder, por ejemplo, emprender en una empresa turística, para poder fomentar emprendimientos que generen iniciativas económicas y que así desarrollen la economía local. Porque sabemos que muchas mujeres no han tenido las oportunidades y el poder acceder a créditos, el poder acceder a oportunidades. Lo bueno es que ahora estamos contando con una banca multilateral, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica está generando créditos para las pequeñas empresas. Entonces, esos son el tipo de oportunidades que nosotros tenemos que fomentar y generar en nuestro país para poder tocar estas puertas y que todos estos créditos y todas estas oportunidades sí lleguen a la población. Y no solo porque al hablar con empresarios turísticos, pues la mayoría de veces nos dicen, lo que pasa es que esos créditos solo son para empresas grandes, para empresas que ya están bien establecidas. Entonces ahora se está dando el giro para que la pequeña y la microempresa también puedan acceder a estos créditos. Y por supuesto, si pudieran ya llegar a un plano de formalización, como lo que mencionaba Rodrigo, pues sería un ideal porque sabemos que la mayoría de nuestra población se dedica al comercio informal. Teníamos, bueno, con el tema de la pandemia, datos incluso de personas que un 60% de la población se dedica al comercio informal. Entonces, lograr que esta gran masa productiva pase a otro nivel en la economía, pues sería muy, muy interesante y un gran desafío para nosotros. Y bueno, una de los temas que siempre venimos hablando y que estoy segura que todos vamos a poder abordar desde la Asamblea Legislativa es esa comunicación con el territorio, esa retroalimentación considero que es importantísima. Necesitamos tener comunicación con asociaciones, necesitamos tener comunicación con ADESCOS, necesitamos tener comunicación con toda la población para poder legislar en función de sus necesidades. Estamos claros de esa situación.
Y bueno, solo decirles que el desarrollo territorial es un compromiso nacional y es tarea de todos y todas. Aquí no se puede trabajar que solo la Asamblea Legislativa va a sacar adelante esto o solo el Ejecutivo o los gobiernos locales. Es un error trabajar así. Tenemos que trabajar de manera articulada y, por supuesto, la sociedad civil, la población organizada juegan un papel relevante en esto. Y conocer las necesidades de nuestro territorio es importantísimo. Patear el territorio y que la gente siente esa cercanía con los funcionarios también es una nueva forma de hacer política que estamos asumiendo desde ya, aún sin haber llegado a la Asamblea Legislativa, porque considero que varios de los que estamos ahora en la bancada sean hemos tenido la oportunidad de trabajar en territorio, hemos tenido la oportunidad de tener ese acercamiento con las personas, con la población, y sabemos las carencias que se están viviendo en nuestro país. Y vamos a trabajar en función de que todo esto sea superado. Sabemos que no tenemos una varita mágica, sabemos que esto no va a ser de la noche a la mañana, pero que sí vamos a trabajar en función de reactivar a la población económicamente, socialmente, turísticamente, para que nuestro país pueda ir avanzando y pues posicionarse como un país ejemplo. Ya lo estamos viendo con el tema de la pandemia, lo estamos viendo con el tema del surf, lo estamos viendo, estamos generando precedentes positivos para nuestro país y eso lo necesitamos mucho para posicionarnos y para que El Salvador tenga otra cara y, por supuesto, nosotros como individuos nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños y salvadoreñas. Así que, bueno, creo que por el tiempo este sería mi aporte. También quisiera darle un saludo a Boris. Boris Platero es mi compañero de fórmula, él es mi suplente y está conectado con nosotros para que ustedes también ya lo puedan ir conociendo. Así que un saludo, Boris. Y les agradezco mucho por el espacio. Agradezco mucho a Enrique que nos ha estado ayudando a coordinar este esfuerzo. Y bueno, creo que para agenda seguimos con el espacio de preguntas, así que me quedo por acá en la expectativa. Muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, muchas gracias, Elisa, también por apegarte a los tiempos. Vamos a pedir a Elisa que deje de compartir pantalla, mientras les invitamos a todas y todos a que abran sus cámaras para tomar nuestra acostumbrada foto de grupo. Así de que mientras van compartiendo sus cámaras, van abriendo sus cámaras todas y todos, vamos a hacer una foto de grupo. Vamos a pedirle a Elisa si puede dejar de compartir. Y mientras abran sus cámaras, amigas y amigos, para tomar nuestra foto de grupo. Vamos a iniciar la parte de preguntas y para eso dejamos a nuestra colega Vilma Chanta para que facilite este espacio. Muchas gracias, Enrique y Yanni. Si les pido que me apoyen para que podamos ponerle pin a Rodrigo y para que podamos estar juntos con Elisa respondiendo las preguntas y, que se están realizando. Les comento que a partir de sus presentaciones hay varias preguntas y bueno, la primera me gustaría que pudieran comentar más a partir de los temas ambientales, que a partir de los comentarios que hicieron hay diversas preguntas, diversos comentarios también. Por ejemplo, como qué se piensa hacer con el tema de la ley de agua, también el tema de los mecanismos de compensación ambiental y también ese incentivo y dinamización de la economía local sentada en una base que el medio ambiente es fundamental para el desarrollo económico. Y también se exponen algunos casos como que todavía hay mucho por hacer respecto a los desechos de las empresas y a la contaminación, así también como lo que ocurre con el transporte. Esa sería la primera pregunta. He tratado un poco de juntarlas porque hay varias preguntas relacionadas con esto,
pero creo que en general lo podríamos abordar en que ustedes nos planteen qué están viendo para la nueva legislación y en este tema de medio ambiente y las diferentes legislaciones que están pendientes. Si les gustan, empezamos con Rodrigo. Perfecto, muchísimas gracias, Vilma. Yo creo que sí, definitivamente hace mucha falta una legislación más dura, más severa para los temas medioambientales. Por ejemplo, en mi caso personal, porque ahorita pues voy a hablar de mis iniciativas o de mi visión frente a estos problemas, creo yo que el tema del plástico, por ejemplo, es un tema que todos conocemos, que es un tema desgarrador para el medio ambiente, es un tema que se podría limitar el uso de plástico o solo poder producir cierto tipo de plástico o ya descontinuar el plástico de un uso, por ejemplo, que es el plástico que más daño le hace al medio ambiente. Podemos también generar leyes que paguen más severamente las personas que destruyen el medio ambiente, que causan contaminación en el tema del transporte, por ejemplo, en el tema de la construcción, en el tema de la agricultura, que es un tema que yo he visto de primera mano, como les decía, en Usulután, en Jiquilisco, y así en diferentes partes, como la depredación del medio ambiente mediante la agricultura afecta la salud de las personas, y esto es un costo económico, un costo de bienestar, un costo de salud y de vida, que al final las personas terminan falleciendo. Entonces, como bien mencionaba al final de la última pregunta, el desarrollo económico está entrelazado con el desarrollo medioambiental o la preservación o cuidado medioambiental, porque si nosotros destruimos la localidad para generar beneficios económicos, al final de cuentas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a los pequeños productores, a las personas que están viviendo en la localidad enfermos o fallecidos, que al final eso se traduce a menos también emprendedores, a menor productividad. Entonces, es un ciclo que si cuidamos o queremos impulsar una, tenemos que cuidar e impulsar el cuidado de la otra. No son excluyentes una de otra, al contrario, tienen que ser las dos entrelazadas y manejándose desde una sola visión. Elisa. Muchas gracias. Yo considero que es importante poner regulaciones más estrictas al cumplimiento de las leyes medioambientales que ya tiene nuestro país. Y por supuesto, estaba viendo también una de las preguntas que se estaba hablando de la modernización del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, y considero que sí es importante. Y nosotros también tenemos el tema del uso de suelos. El uso de suelos tiene que ser más estricto al momento de poder aportar en este tema, ya que vemos que nuestro país es altamente vulnerable. Se han generado situaciones de vulnerabilidad por el mal manejo del uso de suelo y, por supuesto, de la capacidad medioambiental que tenemos. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo que tenemos que trabajar y poder definir leyes y el cumplimiento de las mismas mucho más estrictas que las que tenemos actualmente. Y tenemos que modernizar, pero para poder darle seguimiento y poder desarrollar un control más estricto, es importante modernizar nuestras instituciones estatales también para que se puedan tener controles más rigurosos respecto a la actividad medioambiental. Pero sí, tengo por seguro que la actividad medioambiental es algo importante para esta nueva legislatura. De hecho, el tema medioambiental está muy ligado al tema turístico también. No queremos generar un turismo en detrimento de nuestros recursos medioambientales y de nuestros suelos. Por ejemplo, todos los esfuerzos que se están desarrollando desde el programa SurfCity, que es uno de los programas emblemáticos de nuestro país, está trabajando la parte de la protección de nuestras playas y la parte de la protección de nuestra ola en los diferentes puntos que tenemos para la actividad de surf. Muchas gracias a ambos por su respuesta. Si les parece, las he ido agrupando también en dos rondas más para que tengamos como preguntas un poco diversas, ¿no? Y que he tratado de agruparlas. En las siguientes me parece interesante que nos puedan comentar y es a partir de uno de los comentarios que nos hacen y es cómo ustedes están viendo el diálogo con las diferentes actores de la sociedad
e incluso con aquellos que no son afines al partido político que representan y también afines al gobierno, pero que han venido trabajando desde los territorios. Y lo quiero unir respecto a que nos puedan comentar, reiterar esta pregunta respecto al rol que han venido haciendo tanto los gobiernos locales como las asociaciones de municipios. Y si ustedes, dentro de esta visión de desarrollo territorial que nos han planteado, ven cómo podrían estar estos actores dentro de este esquema de T que ustedes consideran que se puede plantear en esta nueva Asamblea Legislativa. ¿Quién comienza? ¿Comienzo yo? ¿O comienza el... ¿Rodrigo? Sí, Rodrigo. Perfecto. Muchas gracias, Vilma. Yo creo que esta es una pregunta súper importante y es súper importante también dejarla clarificada, cómo se va a funcionar. Nosotros estamos completamente abiertos a escuchar, a trabajar en conjunto con las diferentes asociaciones, iniciativas, organismos que hayan venido trabajando en el pasado, no necesariamente que sean afines, que al final de cuentas, un organismo, una asociación, debería de trabajar en pro de la ciudadanía, al igual que un diputado, por ejemplo. Entonces, no veo yo la diferencia que a las personas que trabajan en una asociación o a las personas que trabajan en un organismo, o que de hecho conozco y he trabajado de la mano ya en el pasado con organismos que tienen personas cuya afinidad política o ideológica es totalmente contraria al gobierno central o totalmente contraria al partido, pero tienen un objetivo en común, que es ayudar a la población o es enfocarse en el DT, por ejemplo, que es en el tema que esta mañana estamos hablando. Entonces, creo yo que al final de cuentas, estas son características de personas, sus ideologías, así como su afinidad deportiva, por ejemplo, en un caso un poco más, digamos, del día a día, que no van a marcar la diferencia para trabajar con un objetivo en común. Por supuesto, si existe una agenda detrás de esto y si existe un objetivo asolapado de alguna manera, pues por supuesto que es otra la situación, pero si el enfoque es para trabajar, para desarrollar, sobre todo si se viene trabajando ya de tiempo y se tiene ya un bagaje de conocimiento que nos pueda servir para legislar de manera mucho más educada, mucho más informada, con mayor cantidad de datos que puedan servir para una legislación justa, transparente y correcta con base en la conexión a la realidad salvadoreña, no habría ningún tipo de problema. Creo yo que estas nociones de que solo se va a escuchar a cierto sector de la población o cierto sector de organizaciones, no va. Creo yo que es la diferencia es si va a trabajar o si la iniciativa es en pro del desarrollo territorial justo, equitativo, para acortar la brecha de la desigualdad, por ejemplo, en el territorio, pues nos sumamos todos. Y si va a servir de insumo, nos sumamos todos. Pero no hay que dejar claro la diferencia entre eso que acabo de explicar y una agenda que lleve un interés por aparte. Pero eso ya son dos temas diferentes. Y contestando la pregunta, me quedo con la primera parte. Muchas gracias, Rodrigo. Elisa. Muchas gracias. En esta parte considero que es importante remarcar que nosotros como ya pasamos a un momento en el que estaremos en la Asamblea Legislativa y tenemos que legislar para toda la población, sean afines o no a un partido político determinado. Entonces, el trabajo que vamos a desarrollar es en pro de la población y del desarrollo de nuestro país. Entonces, todos los actores que puedan sumar en este objetivo que considero yo que como salvadoreños lo tenemos todos, pues nos vamos a sentar y podemos trabajar juntos, por supuesto, como en todo grupo, como en todo grupo social, habrán diferencias en diferentes puntos de vista, claro que sí, pero el consenso es importante, el diálogo es importante y considero que nosotros vamos a tener la apertura para poder hablar con todas estas organizaciones que puedan aportar. Estaba viendo también en el chat que consultaban si los datos que el gobierno maneja los pueden también utilizar las asociaciones y por supuesto, eso es trabajo en equipo, eso es trabajo coordinado. Todos los datos que se generan desde las instituciones públicas son para cada uno de nosotros como ciudadanos de nuestro país. Así que ese trabajo articulado es lo que nos puede llevar a tener éxito en el desarrollo de nuestro país.
Además, considero que los gobiernos locales forman una cadena importante en todo este tema, ya que pues somos 84 diputados, pero no podemos estar todos los días en los 262 municipios del país y saber qué es lo que está pasando en cada uno. Entonces tenemos que trabajar con asociaciones, gobiernos locales, líderes comunales, para poder tener esos enlaces y saber la manera en la que podemos trabajar juntos y podemos tanto tener esa retroalimentación. Yo considero que la retroalimentación de información y de seguimiento a proyectos es importante desde cualquier trinchera y mucho más desde las instituciones públicas. Entonces, como les decía, una de las propuestas que tenemos también es generar un equipo de trabajo en el territorio que nos permita a nosotros estar más de cerca con las personas, estar más de cerca con las asociaciones, y estos equipos van a estar en toda la disposición también de sentarse, de generar productos juntos para poder, quien dice, pudiéramos generar alguna legislación en el tema medioambiental, que veo que es un tema que está bastante en este grupo. Y bueno, si ustedes pertenecen a asociaciones que tengan proyectos o iniciativas que se puedan presentar a la asamblea, pues creo que hablo por Rodrigo y por mí, que estamos en toda la disposición de conocerlas, de trabajarlas con ustedes y por supuesto de que sigan todo el curso para que puedan llegar a ser leyes. Muchas gracias a ambos. Y bueno, para la última ronda he tratado de elegir algunas preguntas que, aunque no están relacionadas, nadie más las había hecho. Bueno, la primera es respecto a esta percepción que pueden tener emprendedores y empresarios pequeños y medianos respecto a formalizarse. Y sí, desde la propuesta, desde la agenda legislativa, hay una perspectiva de cómo se van a abordar esos temas. Creo que Rodrigo también ya en su presentación hablaba un poco de esto. Por otro lado, también, sí, dentro, me pareció también muy interesante, porque también cuando hablamos de promover la economía, mayor desarrollo, pues los datos también son muy importantes. Y si se ha planteado una estrategia de actualización nacional de información, específicamente censos, y también conocer más la demografía local y la demografía nacional. Finalmente, como última pregunta de esta ronda, es relacionada otra vez con medio ambiente, pero esta vez sí, ustedes han tenido acercamientos o algún tipo de lobby con empresa privada, o si consideran que puede haber una estrategia de incentivos para cambio de materias primas que pueda permitir la reducción en la generación de productos plásticos. Si gustan, esta vez empezamos con Elisa. Gracias. Bueno, en el tema de los emprendedores, sí Por favor, les pido a los demás que puedan mantener sus micrófonos apagados para que podamos escuchar a nuestros panelistas. Gracias. Bueno, entonces les decía que en el tema de emprendedurismo y de la pequeña y mediana empresa, pues es importante generar estos incentivos. Como les mencionaba, desde la parte turística se van a generar reformas a la ley para poder fomentar la inversión turística. Así que eso cubre a un gran porcentaje de los emprendedores a nivel nacional. Como les decía, a nivel nacional, hoy por hoy, contamos con un censo de más o menos 2.919 empresas turísticas. Entonces, es un gran número. Estamos hablando de muchas, muchas personas las que están siendo incluidas en esto, y el fomento de su actividad pues va a estar contemplado en las reformas a la ley de turismo que vamos a impulsar. Con el tema de la demografía y censos, yo sí estoy en completa disposición de que podamos trabajar
un nuevo programa para que se tenga un real control de la población a nivel nacional, que sepamos cuántos somos, que sepamos quiénes somos, el tipo de personas, el tipo de viviendas, o sea, son datos para el desarrollo territorial, esa es nuestra fuente de trabajo prácticamente. Entonces necesitamos datos actualizados. La Secretaría de Innovación también está trabajando en un programa de modernización a nivel de todo el Ejecutivo, donde se está incluyendo esta parte para poder tener números de la población, por ejemplo, desde el momento en el que nacen, en el momento en que se están desarrollando y todo, para así saber a ciencia cierta cómo estamos trabajando. Y sé que ese es un tema muy importante para las asociaciones, porque las asociaciones también trabajan con datos. Y si nosotros como gobierno no estamos generando datos, las asociaciones pues se les dificulta mucho más su tarea, su trabajo. Así que considero que en esa parte sí vamos a tener mucho por hacer, pero vamos a poderlo trabajar de manera articulada, por supuesto. Y bueno, con el tema de las empresas y el manejo de los residuos, tenemos que fomentar el cumplimiento de las leyes. Lo repito, considero que hay leyes que están incluyendo todo el manejo de residuos, pero no se está dando el cumplimiento. Entonces tenemos que buscar los mecanismos para que esto se pueda dar. Y por supuesto, si hay que realizar reformas a las leyes para que las empresas tengan un mayor control en su actividad y en el tema de contaminación, pues debemos hacerlo. ¿Rodrigo? Sí, en el tema de la microempresa y de la percepción negativa, esa es una realidad. El tema de la formalización es algo que se ha querido trabajar desde décadas atrás y es un tema que siempre es rechazo por parte de los vendedores por cuenta propia, ha impedido mucho porque ellos cuando se les ofrece o cuando se les da la apertura y les dicen, bueno, dialoguemos, hablemos de cómo pueden ser los pasos para su formalización, eso es de temor para ellos porque ellos lo miran como un gasto que van a tener que hacer que no tienen ahorita y que mejor se quedan de manera independiente. Pero ¿qué pasa? No se ha ofrecido necesariamente los incentivos adecuados o no se ha informado de la manera correcta a la ciudadanía de qué va a conllevar esta formalización. Si nosotros, por ejemplo, como comentaba anteriormente, establecemos un modelo en el cual los primeros 2, 3 años, incluso 5 años, o no con base en tiempo, sino que con base en métricas de crecimiento de estos vendedores o comerciantes independientes, podemos distinguir cuando ya está apta la empresa o el emprendimiento para comenzar a tributar, es decir, para comenzar a pagar una renta hacia el Estado, un porcentaje pequeño, por supuesto, como mencionaba, de manera nivelada, pero cuando ya esté apto. Es decir, nosotros no vamos a desangrar el negocio cuando el negocio no tenga ni siquiera para comenzar a producir, porque ese ha sido el mayor problema, que a todos los hemos medido con la misma vara tributaria, en el sentido que han habido distintas nivelaciones, distintos proyectos, programas, pero no es algo verdaderamente que sea de impacto al bolsillo del comerciante. Para uno puede resultar fácil decir, ah, ok, tengo que pagar $40, bien, lo pago, pero para una persona eso implica quizás la ganancia de la semana. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en los pies de ellos, informarlos de la manera adecuada, por eso hablaba del trabajo estructural y el trabajo articulado que se tiene que hacer para que tanto las municipalidades como asociaciones, como organizaciones, como organismos, gobierno central, asamblea legislativa, no lo puede hacer porque no tienen dentro de sus facultades, pero sí todos los anteriormente mencionados, para poder educar a las personas y mostrarles los beneficios que conllevaría ahorita y no gastos necesariamente al inicio de una formalización. Sería como el puente entre la informalidad en que están viviendo ahorita hasta llegar a la formalización, pero ese puente tiene que ser accesible y tiene que ser a prácticamente costo nulo para los vendedores por cuenta propia, porque si no, la percepción sigue siendo negativa y nunca vamos a llegar a la formalización. Entonces, creo yo que las condiciones, quien las tiene que cambiar y quien las puede cambiar es el Estado, es la legislación, no son los vendedores y no los podemos forzar a ellos tampoco a decirles tenés que pagar porque tenés que pagar, al contrario, porque vamos a seguir en el mismo ciclo vicioso que no les permite llegar a una formalización y que por supuesto no permite que acapare a
digamos, o que conlleve a una seguridad social para las personas. Es muy triste que las personas tengan que seguir trabajando hasta el último día de vida porque no tienen una pensión y no van a tener una pensión. ¿Pero por qué? Porque no han estado formalizados y no han cotizado. Entonces sí se tiene que hacer un trabajo arduo para cambiar esta percepción, mostrar los beneficios reales sin un costo inmediato para ellos. Esa creo yo que es un reto grandísimo, esa percepción negativa y totalmente atinado de parte de la persona que realizaba la pregunta. Luego de eso, en cuestión de censos y en cuestión de tener información, algo de las pocas o la única cosa buena que ha sucedido, de las únicas cosas buenas que ha traído la crisis del año pasado en cuanto a pandemia, es la puesta en marcha de poder tener un censo actualizado de todas las personas que en los diferentes segmentos y rubros que existen a nivel nacional. Elisa hablaba del sector turístico, por ejemplo, que no se contaba antes con un mapa en el cual nosotros pudiéramos trazar las diferentes acciones o programas o legislación, en este caso, que vayamos a trabajar, porque no se contaba con ese mapa. Ahora ya se cuenta con un mapa, por supuesto que hay que seguirlo fortaleciendo, hay que seguir censando, etcétera. Tema artístico, cuando comenzó la pandemia y se iba a ayudar al sector artístico, músicos, pintores, escritores, escultores, etcétera, no se tenía ningún censo, porque no había habido necesidad en el pasado. Es decir, sí había habido necesidad de parte del segmento, pero no había, del sector, perdón, pero no había habido necesidad de parte del Estado de tener este censo, porque no había una reacción inmediata que tenía que ser llevada a cabo en tiempo actual, por ejemplo, como lo fue la pandemia, que se necesitaba de manera urgente. Ahora ya se cuenta con un censo del sector artístico, y así sucesivamente CONAMIPE también trabaja un censo. Hay mucha microempresa que no estaba dentro de CONAMIPE, que ahora sí está dentro del censo de CONAMIPE para poder recibir los beneficios de Banresal, de FIREMPRESA. Entonces, ya tenemos un buen paso de inicio, tenemos un buen comienzo, pero tenemos que seguir trabajando por este tipo de censos, que al final de cuentas es nuestro mapa, es nuestra guía para nosotros poder determinar hacia dónde dirigirnos. Como mencionaba en mi intervención, no hay nada más importante que estar conocedor de la realidad actual del país. Y estos censos nos dan a nosotros el insumo perfecto para poder navegar. Ahora bien, en el tema de lobby y pláticas que se han hecho con empresas para ver de incentivos en tema medioambiental, personalmente no me he reunido ahorita con ninguna empresa. Me parece una idea fabulosa y tengo que admitir que no lo había contemplado. Es decir, ese tema no lo tenía hasta este momento que sale aquí en la plática, y me interesaría mucho conocer más a detalle. Ya voy a comenzar a investigar y a estudiar sobre el tema, y también si habría manera de hacerme llegar mediante Enrique, tal vez estaría más que agradecido de conocer un poquito más de parte de la persona que realizaba la pregunta. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo y Elisa por sus respuestas, a todos ustedes también por las preguntas, y bueno, Enrique, por esta parte sería esto nada más, y para que podamos dar por los siguientes anuncios de las siguientes charlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vilma, Rodrigo y Elisa, por esta parte de preguntas. A todas y todos ustedes también, gracias por sus aportes, por sus comentarios y por sus consultas para nuestros colegas Elisa Rosales y Rodrigo Ayala, a quienes agradecemos su disponibilidad por participar en nuestra charla de Hablemos sobre Realidad Nacional. Esperamos en un futuro cercano volver a tenerles nuevamente presentes en este tipo de actividades, dado que somos un conglomerado de varias redes. Tenemos una red académica, que es la red CODET, tenemos una red de redes, que es la red de desarrollo territorial, hay asociaciones de municipios, hay un espacio de instituciones públicas alrededor del Consejo de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Entonces tenemos una cantidad grande de actores con los que estamos tratando de impulsar este tema de desarrollo territorial en el país, y por eso nos interesa escuchar diferentes voces, diferentes pensamientos sobre este tema que nos une a todos, que es el desarrollo local y territorial. Así de que, a nombre de nuestras redes, muchísimas gracias, Rodrigo, Elisa, por acompañarnos. A todas y todos ustedes que cada vez que hacemos una actividad de este tipo se conectan, pues también les agradecemos.
Como siempre, vamos a compartir la grabación en los grupos de chat y por correo. Vamos a pedir a Elisa que nos comparta su presentación también para poder compartirla con el grupo. Agradecemos a nuestras entidades de apoyo también, la Fundación Hans Seidel Stiftung y la Fundación Ford. Así de que, amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado este día y nos vemos en nuestro próximo espacio de Hablemos sobre Realidad Nacional. Que tengan buen día todas y todos. Chao.